Gama TV Online presenta. Al despertar. Un programa diseñado para educar, informar y entretener. Motivación personal. Consejos médicos. Sugerencias para una buena alimentación. Servicio social. Manualidades. Deportes. Y la música para empezar el día positivamente. Bienvenidos. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por estar siempre pendientes de su revista familiar Al Despertar y, por supuesto, de la señal de Gafa TV, tu canal online. Nosotros, como todas las mañanas, empezamos siempre muy alegres. Saludamos con nuestra compañera María Cristina. Buenos días, Galo Fernando. Buenos días, amigos y amigas de Al Despertar. Qué gusto estar esta mañana con todos ustedes. Es muy grato estar en compañía de ustedes y se acerca un gran feriado que les tenemos unas grandes recomendaciones. Nos puede seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Empezamos esta mañana súper alegres y súper optimistas. Vamos con la frase de este día. Saber por qué nos caemos para aprender a levantarnos. Yo creo que es muy importante tener un tropezón, caerse, para con fuerza uno poderse levantar. Persona que no se ha caído no sabe lo que es levantarse, así que si nos caemos con la misma fuerza tenemos que levantarnos, ¿no es cierto? Claro que sí, así mismito es. Tenemos que saber cuál es el problema, por qué nos caemos así, para buscarles una solución a este problema. Como decía nuestra compañera, se viene un largo feriado que empieza el día de mañana. Hasta el día miércoles 3, ¿se imaginan? ¿Qué vas a hacer este feriado? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Va a faltar plata, creo yo, para poder disfrutar de este feriado. Los que no tenemos plata nos quedamos en casita, disfrutamos. Tenemos que trabajar nosotros, como siempre, comunicadores. Tenemos que siempre estar trabajando e informando a todos nuestros seguidores lo que está pasando en el país. Así que nosotros no podemos planificar. Bueno, vamos con los titulares de este día. Estaremos en el segmento de manualidades. En tejido, nuestra Carmen nos va a enseñar una puntada llamada tunecino. En el segmento médico le tendremos al doctor Fernando Hernández, quien nos va a hablar sobre los mitos de la lactancia. En la entrevista del día estaremos dialogando con la señora Elena Ramírez. Ella es organizadora de la Feria de la Colada Morada en la comuna de Cocotoco. Aquí muy cerquita de Quito, así que todos invitados y todos atentos a esta nota que tiene su revista familiar Al Despertar. Y por supuesto, en homenaje a la independencia de Cuenca, tendremos un reportaje de este sector de nuestro país. Vamos a conocer el famoso barrio El Vergel, a uno de sus personajes. Esto y mucho más aquí en su revista familiar Al Despertar en esta mañana. No se desconecte de nuestra sintonía que regresamos con el segmento de manualidades y el segmento médico. Así que no te desconectes que en un instante regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos con más de Al Despertar. La Posada. Gastronomía, arte y cultura. Ofrece una exquisita y refinada textura de aromas y sabores de la gastronomía ecuatoriana. Venga y saboree un rico borrego asado, chancho a la barbosa, carnes al carbón, parrilladas, costillas asadas, yaguarlocros, caldo de gallina, caldo de patas, cariuchos, churrascos, exquisitas picadas, y refrescantes bebidas en un lugar exclusivo, La Posada. Bajo la supervisión de su propietario Juan Carlos Salazar, chef ejecutivo. Además, ofrecemos servicio de catering para eventos sociales, empresariales y corporativo. Le esperamos en nuestros locales Matriz, Yanzaza y Chicaña, sector La Javí, sur de Quito. Sucursal Loja y García Moreno frente al Museo de la Ciudad en el Centro Histórico de Quito.
Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Reservaciones a los teléfonos 099-8909-265 y al 09-6141-3246. La Posada. Gastronomía, arte y cultura. Un lugar diferente. Hey, tú, ¿tienes problemas con tu impresora? Berwin Sistemas, con 15 años de experiencia, es la solución. Somos especialistas en mantenimiento de todas las marcas y soporte técnico de impresoras, computadoras, portátiles de todas las marcas y modelos. Además, ventas por mayor y menor de impresoras, sistemas de tinta continua, chip de toner, cargadores de laptop y otros con precios de importación. Visítanos en nuestro local, Avenida Inca E702, diagonal al Colegio de América. Teléfono 2250-200, celular 0999-607734. Berwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Mafer. Te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social. Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados. Todo al por mayor y menor con precios de mayorista. Y para los consentidos del hogar, chocolates, caramelos, chicles, galletas. La última novedad, helados de sal con sabor a mango, maracuyá, groselias y frutas mix. Fantasías Mafer, matriz Avenida El Inca y Gardeñas, norte de Quito. Llámenos al 0981-825-633. En Fantasías Mafer, detalles que encantan. Fantasías Mafer. Siga con nosotros y su programa Al Despertar. Gracias, amigos, por continuar conectados a las redes sociales de GAPA TV, su canal online. Nos está siguiendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Esperamos un like en nuestra página web www.gapatv.com. Interactúe con nosotros a través de nuestro WhatsApp del 098-3290-397 o déjanos un comentario aquí bajito, pon un like y comparte esta su revista familiar Al Despertar. Gracias, queremos agradecer la sintonía del sector de Conocoto y el sector del Tingo y el sector de Pifo. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de este sector de nuestra ciudad. Vamos con el primer tema. Nos vamos al segmento de manualidades, el tejido. Nuestra compañera Carmen nos va a enseñar esta puntada tunecina. Adelante. Buenos días, amigas televidentes. Bienvenido de nuevo al mundo del tejido, donde hoy vamos a aprender un punto garbanzo. ¿Recuerdan, amigas, que les dije en la clase anterior que vamos a trabajar hoy este punto? También se puede hacer unos saquitos, vestidos, chales, muchas cosas, incluso carteras con ese punto. Pues bien, vamos a coger unos 25 puntos de, igual, estos son múltiplos de 3, pero vamos a dejar un punto a cada costado para que, o sea, cogerle 3, vamos, les indico, amigas. Trabajo. Dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 puntitos, ¿ya? Este punto vamos a trabajar casi todo, todo es en revés. Solo revés, aquí no entra nada de punto derecho, nada de eso. Miren, amigas, saco el primer punto, ¿no? Dejo este, ¿ya? Luego, cojo tres puntos juntos en lado revés.
tres puntos juntos, lado revés, y saco este punto. En este punto voy a coger los tres que le cogí de una sola, voy a sacar los tres. Uno, una lazada y otro en el mismo punto. Y acá igual, voy a trabajar los tres puntos juntos en el lado revés. Y sigo igual aquí. Uno, una lazada, o sea, el aumento que va aquí en el mismo huequito. En el punto este le pongo tres. ¿Sí? Cojo igual. Siempre va a coger los tres puntos juntos en el lado revés. O sea, revés. Y igual trabajo aquí en el un punto. Uno, dos, tres. Mira. De esta manera vamos a obtener este punto, punto garbanzo. ¿Sí? Tres puntos juntos y saco aquí los tres. Tres y revés. Mira. Y así vamos a continuar. En la parte igual vamos a trabajar todo revés. Este punto es todo revés. Como les decía, amigas, esta fila de reveses. Todo va reveses, reveses, hasta terminar todos los puntos que cogí para esta puntada. Mira. Todo reveses. Es bien fácil esta puntada y le queda, como le digo, bien bonito para hacer unos vestidos, unos saquitos, carteritas tejidas con lana. Mire, aquí le tengo, amigas. Y pues como siempre les digo, lástima que el tiempo pasa muy rápido en televisión. Tengo ya lista ya la puntada, cómo va a quedar. Para las amigas que están viendo, por favor, y si no avanzaron a hacer esta puntada, vengan por favor acá al almacén Dilachas. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud, pueden llamar a los teléfonos que asoman hoy en pantalla para que ustedes vengan, llamen, acérquense, amigas, con toda confianza, que aquí estamos para ayudarles a enseñarles el tejido, que hagan su prenda muy bonita. Miren, amigas, así es lo que va quedando este punto. Este es un punto garbanzo. ¿Sí? Bonito, ¿no es cierto? Bueno, mis queridas amigas, muchas gracias por su atención y continúen viendo este programa, que es muy bonito, e incluso para ustedes, amigas, que a veces estamos un poquito sin saber qué hacer, y aquí ya tenemos para tejer, aprender, ¿por qué no? Salir de un apuro, que ahora ya viene ya las Navidades, podemos hacer gorritas, bufandas, chales, sacos, lo que usted desee, amiga, y usted pueda con eso obsequiar a su amiga o vender también, ¿por qué no? Vengan, queridas amigas, que estamos aquí para atenderlos. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Al despertar. Gracias a Carmen por enseñarnos esta nueva puntada. Habíamos venido aprendiendo estas puntaditas. Es una más en su lista que usted tiene que aprender gracias a su revista familiar Al Despertar. Agradecemos a todas las seguidoras que les encanta este segmento de manualidades. Miren, una nueva puntada para hacer un saco, un chaleco, una gorra, lo que usted quiera. Nada más que tiene que seguir los segmentos de su revista familiar Al Despertar. Bueno, ahora sí nos vamos a invitarles. En este feriado no va a salir de la ciudad. Le invitamos a comer gastronomía ecuatoriana. ¿En dónde? En La Posada, un espacio que te traslada a un Quito eterno y colonial. Un espacio para celebrar eventos corporativos, cumpleaños, aniversarios y disfrutar de los exquisitos platos típicos del Ecuador, como jaguar loco, caldo de pata y el caldo de gallina. Y por supuesto, el chancho a la barbosa, que no se olviden eso. El chancho a la barbosa, ¿no es cierto? Un cariucho, mire, un caldo de patas. Lo que usted desee degustar, ahí, en La Posada. Y lo mejor, las carnes a la parrilla. Por supuesto, en La Posada, gastronomía, arte y cultura. En La Loja y García Moreno, en el Centro Histórico de Quito. Y en el sur, en La Yanzaza y Chicaña, en el sector de la Ajabín. Bueno, ahora sí nos vamos a continuar con el programa y nos vamos al segmento médico. Le vamos a dar paso al doctor Fernando Hernández, quien nos va a hablar sobre los mitos de la lactancia. Adelante, doctor. Buenos días, amables televidentes. Es muy grato compartir con ustedes algunos aspectos médicos
por petición de algunos televidentes me han sugerido hablar algo de la lactancia y el embarazo y la lactancia y los métodos anticonceptivos. Es importante describir o determinar que al inicio del embarazo hay cambios sugestivos del embarazo, y uno de estos es la tumefacción o aumento del tamaño de los senos, que esto ocasiona dolor. Sin esto ser patológico, este es un cambio determinado por el estímulo de la gran circulación hacia las glándulas mamarias. Posteriormente a esto tenemos el estímulo de los estrógenos y de la progesterona, las hormonas que comandan el efecto y el proceso del embarazo. Estos dos elementos coadyuvan a aumentar tanto los acinos glandulares, que es en donde se acumula la leche, y el sistema de los ductos o el sistema ductal, que es por donde se transporta la leche. Posteriormente, cuando ya se establece el parto, los procesos hormonales se conectan a través de una hormona que es la prolactina, y esta manda un comando al cerebro a través de la médula y desencadena o produce la salida o eyección de la leche. La prolactina juega un rol muy importante, y ante esto la succión y los líquidos juegan otro rol o papel muy importante para la producción de la leche. Si bien la producción de la leche tiene que ver mucho con la alimentación de la madre, no es así recomendable exclusivo que las mamacitas tomen coladas como parte de su proceso dietético, o solo comidas a base de pollo, o solo avenas, o solo maicenas. Es importante que se cumplan los requerimientos de 3 litros diarios de líquidos, y con esto suple la gran demanda o el gran requerimiento que impone la lactancia materna. Pero sí es muy importante tomar en cuenta que el bebé, a través de la lactancia, promueve sistemas de defensa. El bebé, a través de la lactancia, se provee de elementos muy nutritivos, y el aspecto emocional, el aspecto emotivo, el aspecto psicológico de compartir con su madre le da o le proporciona un efecto directo para determinar su seguridad dentro del comportamiento de su entorno madre-hijo o del entorno afectivo que implica la lactancia. Por lo tanto, es muy importante no suplementar la alimentación con fórmulas, o es importante no hacer una alimentación mixta. Si nosotros tenemos la suficiente cantidad de leche, esto será el requerimiento ideal, y las tomas cada 2 o 3 horas es ideal para que el bebé tenga sus requerimientos esenciales o sus requerimientos que, acorde a la edad o al tiempo de embarazo, de lactancia, se satisfaga las necesidades. Posteriormente a todos estos eventos y a estos efectos, la prolactina tiene una base muy importante para frenar las hormonas que produce el cerebro. Y estas hormonas que produce la hipófisis, que son las gonadotrofinas, pueden o determinan el bloqueo de la ovulación. Por lo tanto, mientras yo estoy en la fase de lactancia, o la mamá está en fase de lactancia, la ovulación no se establece. Y como no se establece la ovulación, tengo, entre comillas, la tentativa posibilidad de no poderme embarazar. Pero hay un porcentaje de mujeres que están inmersas en esto. El porcentaje de mujeres que estarían en la lactancia, no los puedo precisar cuáles van a tener ovulaciones tempranas y cuáles no van a tener ovulaciones tempranas. Por lo tanto, ¿qué se propone en esta charla? Que la mujercita, más de la lactancia, que es el requerimiento básico para la alimentación del recién nacido, a partir de los 2 meses o 60 días ya tenga la posibilidad de usar un método anticonceptivo, ya que yo tengo posibilidades de establecer una ovulación temprana, ya que los métodos o los procesos directos de los cambios hormonales que implica la lactancia y que implica los cambios hormonales de la ovulación no están regidos ni están controlados directamente. Por lo tanto, a los 2 meses yo establezco un método anticonceptivo a base exclusivamente de progestágenos, para que no tenga la asociación del estrógeno la cantidad de leche que me podría afectar durante la lactancia.
¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos pocos métodos anticonceptivos para ser usados o para ser definidos durante la lactancia. Uno de estos puede ser el preservativo. Y como no tengo fecha de futura menstruación, el preservativo hace un método de barrera y esto me evita el efecto de la descarga de los espermatozoides y el posible embarazo en fases que no conozco cuando pueden ser mi ovulación. Segundo, a partir de los 2 meses de haber dado a luz o de haber hecho una cesárea, proponer el uso de progesterona o anticonceptivos con progesterona, que esto va a ayudar a establecer un buen cuidado o un buen manejo de la anticoncepción. Son métodos o tabletas continuas sin descanso que se pueden utilizar por 6 u 8 meses y posteriormente, cuando el bebé ya tenga la alimentación suplementaria con las papillas después de los 6 meses, yo podría cambiar el método anticonceptivo. Tercero, puede ser los implantes subdérmicos que tienen una progesterona de una nueva generación o de cuarta generación, muy seguros, muy eficaces en el control del proceso anticonceptivo. Les agradezco y si tienen alguna inquietud no duden en llamar. Gracias, buenos días. Al despertar. Agradecemos al doctor Fernando Hernández por topar estos temas, ¿no? Que son comunes en la gente, de que cuando se está dando de lactar no se pueden quedar embarazadas, de que la lactancia es bueno solo darles hasta 8 meses, 10 meses, no. Ahí está la explicación real de un profesional en este ámbito. ¿Qué te pareció este tema? Me pareció muy importante porque muchas mamitas nos dicen a las madres que nos dicen, tienes que darle de lactar a la niña tal tiempo, al varón tal tiempo. Entonces ahí están los consejos del doctor Fernando Hernández para que usted lo siga y no se confíe usted que está dando de lactar. Dice, no, estoy dando de lactar y no me quedo embarazada. Mentira, eso es falso. Usted se puede quedar embarazada a los 3 meses después de haber dado a luz a su bebé. Así es, a tener mucho cuidado si no quiere que la familia se vaya creciendo día a día, mes a mes sería en este caso. Agradecemos al doctor Fernando Hernández por tratar estos temas que nos interesa a todos en la familia ecuatoriana. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa. Y regresaremos con la entrevista del día, así que no te desconectes que en un instante regresamos. Quédese con nosotros, regresamos con más de Al Despertar. Hey, tú, ¿tienes problemas con tu impresora? Bedwin Sistemas, con 15 años de experiencia, es la solución. Somos especialistas en mantenimiento de todas las marcas y soporte técnico de impresoras, computadoras, portátiles de todas las marcas y modelos. Además, ventas por mayor y menor de impresoras, sistemas de tinta continua, chip de toner, cargadores de laptop y otros con precios de importación. Visítanos en nuestro local, Avenida El Inca E702, diagonal al Colegio de América. Teléfono 2250-200, celular 0999-607734. Bedwin Sistemas, la solución perfecta. Desde hace una década, el norte de Quito cuenta con la clínica E-Medic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar: ginecología, oftalmología, pediatría, gastroenterología, reumatología, traumatología, ecografía, cardiología, cuidados intensivos para niños y adultos, laboratorio clínico y medicina familiar, emergencia a las 24 horas. Le esperamos en la Saraguro N6171 y Avenida del Maestro, Norte de Quito. Llámenos al 25-36-680. Clínica E-Medic Center, lo mejor para su salud. La Posada. Gastronomía, arte y cultura. Ofrece una exquisita y refinada textura de aromas y sabores de la gastronomía ecuatoriana. Venga y saboree un rico borrego asado, chancho a la barbosa, carnes al carbón, parrilladas, costillas asadas, yaguarlocros, caldo de gallina, caldo de patas, cariuchos, churrascos, exquisitas picadas,
Y refrescantes bebidas en un lugar exclusivo, La Posada. Bajo la supervisión de su propietario Juan Carlos Salazar, chef ejecutivo. Además, ofrecemos servicio de catering para eventos sociales, empresariales y corporativo. Le esperamos en nuestros locales Matriz, Yanzaza y Chicaña, sector La Javí, sur de Quito. Sucursal Loja y García Moreno frente al Museo de la Ciudad en el Centro Histórico de Quito. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Reservaciones a los teléfonos 099-8909-265 y al 09-6141-3246. La Posada. Gastronomía, arte y cultura. Un lugar diferente. Siga con nosotros y su programa Al Despertar. Gracias por continuar aquí en su revista familiar Al Despertar. Nuestro lema, informar, educar y entretener. Síguenos en todas las cuentas sociales como GAFPA TV, tu canal online, en Twitter, en Facebook, en YouTube, Instagram y por supuesto en nuestra página web www.gafpatv.com. Interactúa con nosotros, envíanos este momento un mensaje a nuestro WhatsApp al 098-3290-397 o déjanos un comentario aquí bajito. Y también nos puedes mandar mensajes a nuestra página, a nuestro correo electrónico aldespertartv@hotmail.com. Y si quieres directamente mandar un mensaje, llama a este momento al 328-0384. Bueno, ahora sí queremos agradecer la sintonía del sector de Machachi. Muchísimas gracias allá a Machachi, a Amaguaña también. Un saludo cordial, gracias a la familia Taco allá en Amaguaña. Muchísimas en gracias Machachi por seguir. En Machachi nos están haciendo siempre la invitación que vayamos a disfrutar este feriado allá en Machachi. Encantados, ahí estaremos. Gracias por la invitación y quiero terminar el agradecimiento a la familia Taco allá en Amaguaña. Bueno, ahora sí, queremos invitarles a ver la entrevista del día. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con la señora Elena Ramírez. Ella es administradora de la asociación Dulce Amanecer, que está dedicada a la producción de hortalizas y todo tipo de plantas allá en Cocoto. Adelante con la entrevista. Gracias, amigos televidentes. Nos encontramos aquí en la comuna San José de Cocotó. Esta mañana vamos a saludar y vamos a conversar con la señora Elena Ramírez. Ella es administradora de la asociación Dulce Amanecer de esta comuna. Señora Ramírez, cuéntenos cómo nace la asociación Dulce Amanecer. Buenas tardes y bienvenidos a la comuna San... Ay, buenos días, perdón, yo ya estoy en... Buenos días, bienvenidos a la comuna San José de Cocotó y esperando que les haya gustado el paisaje, el panorama es muy, muy, muy bonito, ¿no? Y que no sea la primera vez que vengan a visitar a nuestra comuna y sino más seguido. Casi pocas personas no conocen a la comuna San José de Cocotó y siempre preguntan dónde es. Más o menos está ubicado a 15 minutos de la ciudad de Quito, o sea, al nororiente de Quito. Entonces es un hermoso paisaje, una hermosa comunidad que da toda clase de productos, digamos, ya sea en guavas, en aguacates, en chirimoyas, igual en hortalizas, de todo. Aquí tenemos, es un paraíso para nosotros aquí vivir. Entonces, en cuanto a la pregunta de la asociación, ¿cómo nació? Fue una idea de una amiga aquí que está presente, Rocío Ramírez, en que ella me incentivó igual a mí a decir, ve, formemos este grupo para que más que todo la alimentación de nuestros hijos, la alimentación de nuestros vecinos sea algo natural, o sea, algo orgánico, sin nada de químicos. Eso rescatemos porque ya sabe que los productos que vienen a vender en la ciudad son más fumigados. Entonces nosotros dijimos, bueno, formemos. Y ya son 4 años de trayectoria que nosotros llegamos. ¿Qué tal les ha ido en estos 4 años? Sí, vamos avanzando, estamos bien, avanzamos. Integraron otras compañeras más, estábamos 5. Pero y ahora ya somos 13, 18 digamos ya estamos. O sea, van integrándose las compañeras que les gusta. Como la asociación es agropecuaria, porque la asociación en sí se llama Asociación de Producción Agropecuaria Dulce Amanecer. Ese es entonces como agropecuaria abarca a todos. Nosotros nos dedicamos igual a las hortalizas orgánicas. Y también a la crianza de animales menores como el cuy, los pollos, las gallinas. Igual nosotros tenemos huevos de campo.
De variedad de cosas, igual como yo le dije, en las frutas, así tenemos de chirimoya, aguacates, guavas, cuando es el tiempo de guavas. ¿Cómo los comercializan? Bueno, nosotros, gracias al GAD de Llano Chico, a nosotros nos dio la oportunidad de vender ahí en el parque de Llano Chico, los sábados y domingos. Ahí nos organizamos para vender vamos por turno y vamos llevando nuestros productos. ¿Esto ha incentivado a la comunidad, a toda la gente para salir adelante, no? Sí, eso ha incentivado más, pero tenemos réplicas que han formado, ya viendo que nosotros hemos formado, otros grupos también están formando. Y eso es bueno, pero... Claro, es bueno, porque igual para todos hay. Así es. Ajá. Esto les ha ayudado a usted en la economía familiar, ¿no? Claro, sí, aunque sea un centavito, pero ya tenemos algún ingresito para nuestra ayuda para nuestros esposos. Es un trabajo más para nosotros. Qué bueno. Bueno, se va a realizar este sábado, se va a realizar el concurso de la colada morada. ¿Cómo nace esta idea de realizar este concurso? La verdad, así como ya le decimos, nuestros jóvenes ahora casi ya no quieren las cremitas, digamos así, de coladas, así. Entonces digo, que bueno, ¿no? Que hagamos este concurso, a ver si incentivamos más para que los jóvenes igual vayan renaciendo, rescatando ya lo que nuestros abuelitos, nuestras madres, nos hacían las coladas moradas, pero ahora casi poca familia lo realiza. Entonces eso queremos rescatar, a ver... Si hay concursantes para que vengan y participen, igual la gente que vengan acá a la comuna, vamos a hacer unas ricas coladas, van a participar muchas personas que igual hacen ricas coladas moradas aquí. Con guaguas de pan también. También hacemos guagua de pan, también hacen aquí. ¿Hay hornos de leña? Sí, hay hornos de leña aquí donde los vecinos, casi tres partes hay hornos de leña. ¿Cómo está la inscripción de los participantes? Sí, están, que llaman y llaman, los teléfonos están sonando a cada rato y ya sí estamos teniendo participantes y una buena acogida creo que vamos a tener y tenemos que salir. Qué bueno. ¿En dónde se va a realizar el concurso? De aquí a la calle principal, a García Moreno y la Mariana Simbaña. Está a unas tres cuadras de aquí, al lado de la Escuela Jacinto Coliaguas, en la calle principal. Qué bueno. Hablemos un poquito de la comuna. ¿Cuántas familias, cuántas personas encierran la comuna? Más o menos está como 5.000 personas, porque la comuna con sede Cocotoje es extenso. Viene desde acá, desde Paquisha, y va hasta donde usted alcanza a ver al otro lado abajo. Es grande. Se compone de 5 barrios. Entonces están y somos así bastantes. Pues está creciendo la comunidad en sí. Entonces va a haber un lleno total en el concurso. Sí, tenemos que... Tiene que haber, así llueva, truene, tiene que haber. Mucha gente, bienvenidos y somos positivos, en que va a haber mucha gente. Así es, siempre hay que ser positivos. Hagamos una invitación para que la gente que nos está viendo, la gente que está escuchando este canal, para que vengan a este y participen de este concurso de la colada morada. Aquí el grupo de Asociación de Mujeres Dulce Amanecer hacemos una cordial invitación a todas las personas dentro o fuera de la comuna, de las ciudades, de las parroquias aledañas de aquí de la comuna, que vengan y participen con su colada morada, que ya con sus trucos que hacen, tienen, y que vengan a saborear las ricas coladas moradas. Lo importante de esto es rescatar y mantener nuestras tradiciones, ¿no es cierto? Ayúdeme con su nombre, señora. Yo me llamo Lourdes Ramírez. Cuéntenos, doña Lourdes, usted como la promotora de esta asociación, ¿dónde le nació? ¿Cómo le nació esta chispita de organizar a las mujeres de este sector? Esto me salió porque yo no viví aquí. Entonces, cuando yo vine aquí, vi muchas falencias de ciertos grupos que se separaron, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no crear un grupo nuevo en la cual sí perdure la asociación, dure años y que todas salgan adelante y puedan sacar una parte de lo que venden, que se pueda ir conociendo, ¿no? A pesar que nuestra debilidad aquí en la comuna es el agua. Sin embargo, sí nos hemos unido, a pesar de muchas cosas, nos mantenemos unidas, seguimos adelante, las compañeras trabajan, se llevan un centavito a la casa, pasamos, por ejemplo, los días lunes nos reunimos, trabajamos en un trabajo grupal, estamos ahí y sí, sí nos ha durado mucho tiempo y tratamos siempre de ir mejorando. Aparte de tener un poco más de economía, también es bueno compartir con toda la comunidad, ¿no? Exactamente, porque nosotros aparte de eso también hacemos el compartir. Por ejemplo, el día lunes trabajamos, pero también nos organizamos
para llevar nuestros alimentos y compartimos toda la comida de las personas que les toca traer. Entonces ese compartir hace que la unión sea más fraterna dentro de nuestro grupo. Ha ayudado bastante esto a la economía de la comuna de Cocotoc. Bueno, ahora sí, sus palabras últimas para que la gente venga y se incentive y tenga ganas de venir a visitar Cocotoc. ¿Por qué nomás tiene que venir a visitar Cocotoc? Tiene que venir a visitar Cocotoc porque lo primero es, tenemos aquí todavía el aire es súper puro, es un barrio seguro, no es al 100%, pero es seguro todavía, se puede caminar por las calles. Aquí la gente es muy cordial. A usted le van a saludar porque aquí todavía mantenemos esa tradición de saludar a las personas, que estén en la calle. ¿Por qué tiene que venir a concursar? Porque si usted piensa que es la mejor colada la que hace usted, venga y participe. Porque aquí va a tener muchos concursantes y va a demostrar usted su destreza y su gusto por hacerlo. Y venga con toda la familia porque también hay una rifa para que emprenda su granja. Vamos a rifar un chanchito, vamos a rifar unos cuyes, unos conejos, unos pollos, también vamos a rifar una canasta de plántulas para que siembren y una canastilla de productos orgánicos que sembramos aquí. Mucho por venir entonces a Cocotoc. ¿Y qué puede degustar? ¿Qué comida puede encontrar aquí? Va a encontrar, aparte de la colada morada, se va a encontrar con unas ricas tortillas, un asado con la carne de cerdo de aquí, los pollos igual son de aquí, se va a encontrar con unos ricos pinchos y muchas cosas más. Queremos agradecer a ustedes, amigos televidentes, y la invitación está hecha. Venga, venga mañana sábado, a participar y a observar el concurso de la colada morada aquí en la comuna de Cocotoc. Regresamos con esto a estudios. Muy buenos días. Al despertar. Agradecemos a la señora Elena Ramírez y a todas las señoras que estuvieron ahí presentes en esta entrevista. Para invitarles, la invitación está hecha, amigos televidentes, ustedes que residen aquí en Quito, en las parroquias cercanas, vayan y disfruten de esta feria, de este concurso de la colada morada. Mira, al despertar siempre con noticias positivas, ¿no es cierto? Así es, Galito, y les hacemos conocer esta comuna Cocotoc. Miren, es un grupo, es un ejemplo de mujeres, un grupito que se une para hacer cultivos orgánicos. Y en este periodo van a hacer la colada morada, la feria de la colada morada. Miren, qué hermoso realmente. Usted que no va a salir de viaje, tiene una opción para visitar aquí cerquita, en el nororiente de la ciudad, a 15 minutos, 20 minutos de aquí de Quito, está la comunidad de Cocotoc, para conocer toda su historia, todo su ambiente lindo, fresco todavía, con aire puro, mucho por conocer, y la gastronomía va a estar esperando por usted. Y la amabilidad de su gente. Así es la gente. Ah, y si puede participar también con la compra de un boleto para el sorteo de... Y se puede llevar un chancho, una gallina, un cuy, lo que usted quiera, la cosa es colaborar con la comunidad de Cocotoc. Nos vamos a la pausa. Y regresaremos con el segmento Conozcamos de Cerca. Nos vamos hasta Cuenca. Así que no te despegues, que enseguida regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos con más de Al Despertar. La Posada. Gastronomía, arte y cultura. Ofrece una exquisita y refinada textura de aromas y sabores de la gastronomía ecuatoriana. Venga y saboree un rico borrego asado, chancho a la barbosa, carnes al carbón, parrilladas, costillas asadas, yaguarlocros, caldo de gallina, caldo de patas, cariuchos, churrascos, exquisitas picadas, y refrescantes bebidas en un lugar exclusivo, La Posada. Bajo la supervisión de su propietario Juan Carlos Salazar, chef ejecutivo. Además, ofrecemos servicio de catering para eventos sociales, empresariales y corporativo. Le esperamos en nuestros locales Matriz, Yanzaza y Chicaña, sector La Javí, sur de Quito. Sucursal Loja y García Moreno, frente al Museo de la Ciudad, en el Centro Histórico de Quito. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Reservaciones a los teléfonos 099-8909-265 y al 09-6141-3246. La Posada. Gastronomía, arte y cultura. Un lugar diferente. Fantasías Mafer. Te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales para cumpleaños, aniversarios
y todo compromiso social. Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados. Todo al por mayor y menor con precios de mayorista. Y para los consentidos del hogar, chocolates, caramelos, chicles, galletas. La última novedad, helados de sal con sabor a mango, maracuyá, groselias y frutas mix. Fantasías Maver, Matriz Avenida El Inca y Gardeñas, Norte de Quito. Llámenos al 0981-825-633. En Fantasías Maver, detalles que encantan. Fantasías Maver. Desde hace una década, el norte de Quito cuenta con la clínica eMedic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar: ginecología, oftalmología, pediatría, gastroenterología, reumatología, traumatología, ecografía, cardiología, cuidados intensivos para niños y adultos, laboratorio clínico y medicina familiar, emergencia a las 24 horas. Le esperamos en la Saraguro N6171 y Avenida del Maestro, Norte de Quito. Llámenos al 25-36-680. Clínica eMedic Center, lo mejor para su salud. Siga con nosotros y su programa Al Despertar. Gracias por continuar aquí en su revista familiar Al Despertar. Saludos a toda esa gente linda que está interactuando con nosotros desde Cocotó, como ya hicimos la entrevista, hasta el sur, San Bartolo y todos los barrios aledaños de aquí, de la ciudad de Quito. Queremos agradecer la sintonía de doña Fabiola allá en Llano Grande. Gracias, gracias por estar pendientes de las redes sociales de Gafa TV, su canal online. También queremos agradecer la sintonía de San Carlos en el norte de Quito, también de Puengasí en el sur. Mire, por todos lados de la ciudad de Quito y del mundo está la gente que sigue su revista familiar Al Despertar y de Gafa TV, su canal online. Interactúe con nosotros, mande su mensaje al WhatsApp este momento. Al 098-3290-397, al Messenger de Gafa TV o al correo electrónico aldespertartv@hotmail.com. Bueno, vamos a continuar con el programa y nos vamos a invitarle a usted que tiene plata, si tiene plata y puede visitar Cuenca, no se olvide de visitar el barrio El Vergel y conocer a los herreros de este sector. Hoy tenemos un reportaje allá en la Atenas del Ecuador. El austroecuatoriano se ha convertido en un atractivo turístico por la belleza natural de su entorno y por el trabajo de sus gentes hábiles para elaborar artesanías. Así, cuando visitamos Cuenca, encontramos que El Vergel es un barrio que se caracteriza porque sus moradores son laboriosos fabricantes de objetos en hierro. Bueno, yo sigo la tradición de mi papá. Él era herrero, trabajaba en la forja, trabajaba en otros trabajos también. Pero prácticamente todo el trabajo que se hacía así, que se hacía aquí, era que se metía al fuego para darle forma, porque es la única manera de doblegarle al hierro. Desde el siglo pasado, los artesanos se dedican a este trabajo que demanda esfuerzo y dedicación porque la obra sea artística. Los trabajos antes eran a base de... la soldadura se hacía a base de fusión. El caldeado que llamaban mi papá y todos los herreros antiguos que, lastimosamente, ya no están en esta vida. Es un trabajo bastante bonito que nos hace comezón a nosotros los herreros, este trabajo. Pues hemos tenido chance de entrar a otros trabajos y nos hemos quedado porque nos gusta. A mí mismo me gusta, no cambiaría por nada, no gano mucho, pero para vivir sí. Tengo mis hijos, ellos, dos de ellos siguen
trabajando en eso. En este sector, la artesanía en hierro es trabajo que se ha transmitido de generación en generación. Abuelos, padres e hijos, todos han aportado para que el barrio se haya convertido en el centro de producción regional. Bueno, había maestros bien hábiles que estaban hechos para hacer toda clase de trabajos. En adornos. ¿Qué adornos se hacían ahí? Las balaustradas, los pasamanos, que ahora se sigue haciendo ya con nuevos materiales, pero antes se hacía remachado, ahora se hace soldado. Pero la modernidad presiona al artesano del vergel a desviar su vocación. También tienen que sobrevivir y para ello deben trabajar en otros quehaceres domésticos del hierro. Hay que tratar de sobrevivir, hay que hacer toda clase de trabajo, porque muchas veces algunos funcionarios del turismo dicen que debemos hacer por cientos de las piezas, no, nadie va a venir a comprar. Así es que, como tenemos aquí un dicho en este barrio, en cuanto sea se vende cada nunca, pero es mejor tener variado. Si no es una cosa, es otra cosa. Arreglamos barretas, fabricamos cinceles, arreglamos picos, hacemos toda clase de trabajo. Toda clase de trabajo en todos los talleres mismo. ¿Usted me comentaba que estos adornos, estas cosas hace usted cuando no tiene que hacer? Sí, porque es bien demorado, es bien demorado. Y requiere de una cantidad de herramienta. En cambio, si se trata de hacer una sueldita, y así como se dice todo taller, una chauchita, una suelda, le dejamos de hacer cualquier trabajo artesanal y nos dedicamos así al trabajo más rápido. ¿Ustedes hacen cualquier figura? Cualquier figura, cualquier. Tenemos como aquí este taller, como 36 modelos de cruces que se ha sacado de la cabeza de uno o papá de uno ha dejado algún modelo y se va mejorando, o sea, de acuerdo a las circunstancias, porque hay trabajos que ha demorado en salir, entonces ya no se vuelve a hacer mucho, mucho, entonces se trata de mejorarle, cambiarle la fisonomía del trabajo. Y los tiempos de hoy hacen que las tradicionales formas de moldear el hierro cambien. Se han introducido máquinas que sustituyen a las habilidades manuales de los artesanos. Ahora ya viene, son pocas las personas que trabajan en esto, pero para nosotros sigue siendo la herramienta, la fragua, una herramienta primordial. En todo taller tenemos esas herramientas. Hemos avanzado, tenemos equipos de oxiacetileno, esmeriles de mano, de banco, taladros y en fin toda la herramienta que requiere un taller. ¿Y qué figuras hace usted? Pues hacemos las cruces para las casas, que es una tradición aquí en Cuenca. Todo modelo, cada taller tiene su modelo. Algunos son repetidos. Hacemos faroles, adornos para las interiores, salas, corredores, puertas, ventanas, herramientas. Así es Cuenca, turística y artesanal, con su barrio El Vergel, que se deja identificar con el monumento al Vulcano, esculpido en hierro. Hermoso reportaje. La gente todavía ya en Cuenca se da modos por salir adelante. Como el entrevistado decía, está dura la vida y tienen que hacer de todo. Ya no solo dedicarse a fabricar cruces, a fabricar faros, sino también al diario componer un tubo de escape, componer un pico. Mira, ¿te pareció ese reportaje? Me parece muy importante que la gente se dé modos para salir adelante, porque no solo ahora de una profesión no se vive. Se debe hacer 10.000 cosas para poder sobrevivir en este país. Está bien complicada la vida, así que tenemos que hacernos hombres de 10 oficios. Hay que hacer de todo para salir adelante. Como sabía decir mi mamita, mujer de 7
y 14 necesidades. Claro, es que no solo hay una mujer, entonces hay algunas, entonces tiene que trabajar más, ¿no es cierto? Claro que sí. Claro, pero una mujer, la esposa, y la siete hija, niñas. La mamá, claro, es así. Eso es, no sean mal pensados, por favor. Bueno, con ese ánimo nosotros nos estamos despidiendo sin antes invitarles a ustedes que están en Quito, que se quedan en Quito, a comer gastronomía ecuatoriana y acudan a la posada. ¿Qué nomás hay ahí? Platos a la carta, las exquisitas carnes a la parrilla y los exquisitos platos típicos: jaguarlo, caldo de pata, caldo de gallina, el chancho a la barbosa. Está ubicado en La Loja y García Moreno, Centro Histórico de Quito, y en el sur, en La Llanzaza y Chicaña, sector La Ajaví. La Posada Gastronomía, Arte y Cultura espera por usted en este feriado y también le guste de la exquisita colada, colada morada, ¿cierto? Y las guaguas de pan, así que todos invitados a la posada. Nombre al despertar y reclame su obsequio. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima emisión. Chao, chao. Rapa TV Online presentaron Al Despertar.